Imagínense un centro de servicios que atiende en promedio diario 150 vehículos para atenderles el mantenimiento. ¿Qué hay que hacer para prestar un buen servicio? Es parte de la historia de Macro Llantas, una empresa con 17 años en el mercado. Nos acompaña el gerente general, Hernando Echeverry. Hernando, bienvenido a nuestro programa, ¿cómo le ha ido? Gracias por la invitación, viniendo aquí a compartir y a aprender, lo he hecho muchas veces, muchas noches. Bueno, vamos a hablar de servicio, pero antes que eso, que usted nos comparta esa historia de crecimiento de Macro Llantas durante 17 años. Claro, hay que generar confianza, mucha confianza entre los clientes, y recuerde pues que el mantenimiento preventivo automotriz no es nada fácil, ¿de acuerdo? Sí. Entonces hay que generar mucha confianza con talento humano, hay que motivarlo, exigirle y orientarlo lógicamente. Tenemos que exigirle a nuestros proveedores de diferentes marcas en llantas, aceites, herramientas, que nos hagan altas capacitaciones para ese talento humano que debe ser integral, porque tienen que ser personas humanizadas y tienen que saber, y técnicas bastante, en todas las marcas de vehículos y un mercado tan cambiante que está creciendo demasiado. Bueno, vamos a contarlo entonces, Hernando, ¿cómo lo hacen? Porque usted dice, bueno, hay una parte, hay un conocimiento que tiene que tener ese asesor en la parte técnica, pero ante todo tiene que ser un ser humano integral, que conecte con el otro y que genere confianza. Vamos en la primera parte, en la parte técnica, ¿qué tipo de convenios hacen ustedes con los proveedores? Bueno, lógicamente los técnicos de servicio deben estar especializados, deben tener lógicamente certificaciones. El SENA, claro, es muy importante ahora que veo un programa bastante, y nuestros proveedores en las diferentes marcas. Estos personajes nuevos, que nos encanta que haya trabajo para todos ellos y en todas estas ciudades que no estén en las esquinas, sino trabajando de verdad donde pueden hacer, como le dije anteriormente, creciendo un mercado fuerte, como va creciendo el vehículo, va creciendo el mantenimiento. Recibimos hasta gente sin bachillerato, sí, lavando vehículos, empezando lavando los vehículos, gente sin bachillerato, pero los hacemos bachilleres. Sí. Después de que termine su bachiller, empezamos con unas capacitaciones en las empresas. Semanalmente hay capacitación en la empresa. Vamos a ver las imágenes, porque justamente ustedes, por ejemplo, hacen inclusive una gran convención que busca es esa capacitación y esa motivación del personal. Claro, hay un día especial que hacemos una gran convención, le pedimos permiso a nuestros clientes pues en los diferentes medios, ese día no abrimos, es un día de semana para no sacarlos de su casa, de su familia, el domingo, no, en día de semana lo hacemos y empezamos la capacitación. Todo este día es técnica y lógicamente como el ingrediente que tiene que tener la persona, sí, es orientarlo, exigirle y motivarle. Llevamos coaching, acompañamiento, y hacemos cada año un seguimiento a esa capacitación que hacemos. ¿Sobre qué temas, Hernando? Principalmente ustedes, ¿en qué capacitan a ese equipo humano? Bueno, técnicamente, lógicamente lo hacemos, dijimos, pero, en atención, sí, al cliente básico. El cliente siempre tiene la razón hasta que le demostremos lo contrario, sí, en buenos términos, sí, ¿cierto? Porque hay que demostrarle lo contrario con las bases que nosotros tenemos. Bastante en familia. Si tiene una buena base, si tiene una buena familia, esa persona va a llegar sin problemas a nuestro trabajo y atender a los clientes como se merecen y como quisiéramos nosotros. Sí. El gerente se unta de pueblo, el gerente baja a las plantas de servicio, como les digo, sí, y ahí es donde está con ellos participando y entendiendo la metódica de todo este asunto del mantenimiento preventivo, porque es de cara al cliente. Los clientes entran, claro, al taller, los talleres son abiertos. Es bastante difícil porque los técnicos interactúan con todos los clientes. Yo digo mucho en mis conferencias, Hernando, que nadie tiene un cliente cuando hace la primera venta, sino cuando hay recompra realmente. Realmente. Y ustedes están focalizados muchísimo en ese tema. Sigue el Pareto, 80-20, 80% de los clientes son, repiten, y ese 20% que las empresas hacemos tantas locuras, rifamos viajes, carros, de todo, para atrapar ese 20, pero hay que ponerle cuidado a ese 80%. Sí, claro. En Macro Llantas tenemos una tecnología en la cual hace 17 años tenemos historia de todo lo que le hemos hecho, sí, a los vehículos. Si me das la placa de tu carro, inmediatamente entro a la historia y le digo, me da todo lo que ha hecho. Inclusive, en base a esa historia clínica, sí, ningún médico te mira a los ojos y empieza a medicarte algo sin una historia clínica. Nosotros tenemos la historia automotriz de todos los vehículos de esos, claro, 17 años, y en base a eso empezamos a trabajar. Los técnicos de servicio ya ellos saben entrar a la historia y, digamos, analizar muy bien lo que se le va a hacer al vehículo. Y esa fidelización que uno quiere con todo cliente se logra con pequeños, grandes detalles.
como cual, que me gusta mucho en Macrollantas, el hecho de que uno tenga disponible un vehículo adicional mientras tiene el de uno en mantenimiento. Sí, realmente en este siglo XXI el tiempo es lo que realmente nos vale. Entonces estamos haciendo todo lo posible en hacer unos mantenimientos muy pequeños de 35 minutos, un cambio de aceite, un chequeo de 48 puntos de bumper a bumper, con esa es la promesa básica. Sin embargo, hay reparaciones más largas o alguna, tenés alguna eventualidad y necesitas transporte, tenemos un vehículo en cada centro de servicios y te lo prestamos. No le ha pasado nada al vehículo. Hace 6 años tenemos ese servicio. Lo han chocado los empleados los fines de semana cuando los prestamos. Bueno, hablemos del tema de que ustedes vienen formando la gente desde el inicio. Inclusive hay personas que entran a la empresa, al área de servicios generales, y terminan siendo grandes estrellas de las ventas. Nos encantan las personas porque las mejores cámaras son las humanas y se vuelven unas cámaras humanas increíbles. Tenemos, recuerdo en este momento, 3 personas, mujeres inclusive, empezaron en servicios generales y han escalado, terminaron una subbachiller, otra subtécnica de ventas, y hoy tenemos, recuerdo, 3 con muy buena formación en ventas y muy buen promedio en ventas. Qué bueno que han escalado todo eso y de verdad que nos cuidan la empresa y nos cuidan los clientes. Una empresa con 17 años obviamente está llena de buenas historias. Una historia que usted recuerde así que lo emocione, Hernando. Hace poco, en la temporada pasada, que en las temporadas se sube mucho el trabajo y me toca bajar a las plantas de servicio, recibí una propina de 10 mil pesos. Me encanta. La voy guardando, llevo propinitas por ahí guardadas, esos billetes los guardo. Sí. Un usuario me dio propina, también un taxista en otro centro de servicio muy especializado me dio una propina también. Me encantan. Hay un concepto que me gusta muchísimo que usted maneja, que es que con toda esta capacitación y toda esta sistematización del acompañamiento de los empleados, lo que uno busca es incrementar el PIB de la empresa. Pero ese PIB no es el tradicional que se habla del Producto Interno Bruto. ¿Cómo es el tema? Ah, bueno, el Producto Interno Bruto puede ser lo que manejamos todas las empresas, la facturación. No, me gusta el Producto Interno Inteligente. Macrollantas, digamos, se ha caracterizado por subirle el Producto Interno Bruto a nuestros colaboradores, porque los cogemos hasta sin bachillerato, los subimos a bachilleres. Detrás de estas espaldas hay técnicos, tecnólogos, profesionales. El año pasado pudimos sacar 2 profesionales, uno ingeniero de materiales y un contador. Esos 2 profesionales, pues gracias a Dios los pudimos sacar. Entre todos tenemos un fondo de empleados bien dinámico, a punto de basura, de desechos que iban a un relleno sanitario. Pudimos coger 27 toneladas el año pasado que valieron 60 millones de pesos. Repartíla entre 60 empleados, 1 millón para cada uno. Fernando, factor clave para una buena gerencia. Orientar, exigir y motivar. Orientar, exigir y motivar. Tres palabras clave. Pues realmente ese es de los jesuitas en la educación. Sí. Yo lo aplico para la empresa porque estuve mucho con ellos en escuelas de padres, que me tocó en los colegios con ellos, pero me parece que es fundamental para las empresas. Oriéntelos, exígelos y motívelos. Principal consejo para los emprendedores que nos ven en diferentes países a través de la televisión, pero también a través del internet. Foco. Enfocarse a lo que deben ser. Yo no puedo vender llanta de camión, llanta agrícola, llanta industrial, no estoy dedicado al mantenimiento preventivo. Sí. Si yo vendiera llantas en los centros de servicio Macrollantas, tendría un cliente cada 3 años o 4 años, sí, o 2 años. Yo estoy vendiendo mantenimiento preventivo de cada 5.000 kilómetros. Cada 5 meses está yendo mi cliente allá a recordarnos. Ese es el foco. Hernando, de verdad que muchísimas gracias por compartir con nosotros en nuestro programa de negocios. Me alegra estar aquí con ustedes. Muy bien, este es Negocios, ya regresamos.